De física, tema número 8, estática. ¿Sí? Primera condición de equilibrio. ¿Ya? O sea, hay dos condiciones. Segunda condición de equilibrio, que lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, este tema sí es un poco largo, por eso el PDF tiene como 11 hojas, pero son 22 hojas en realidad, ¿no? Porque cada hojita tiene dos caras, ¿ya? Entonces, por eso lo vamos a hacer en dos partes, de repente hasta en tres partes, ¿sí? Pero quiero que estén atentos porque siempre se les va a hacer preguntas, ¿no? De algunas cosas que ustedes ya saben, ¿no? Que estamos recordando. Muy bien. Ya saben que tienen que hacer también su resumen. Hasta donde lleguemos hoy día, hasta ahí van a hacer el resumen. Ya va a ser como tarea. Eso ya les indico al final. Muy bien, entonces, estática, como su nombre lo indica, ¿qué entienden o qué entendemos por estática? Estático, ¿no? Algo que no se mueve, que el cuerpo está quieto, no se mueve para nada. Y si un cuerpo no se mueve, quiere decir que está en equilibrio. Por eso se llama primera condición de equilibrio. ¿Ya? Entonces, aquí tienen que leer, ¿no? Los objetivos, el concepto, ¿ya? Como yo le estaba diciendo, es algo que no se mueve, ¿no? Estática, ¿no? Aquí lo pueden leer ustedes, el concepto más puntual. Interacción, ¿no? Esta parte teórica tienen que leerla bien porque en el examen va a venir preguntas teóricas, ¿ya? En lo que es el examen bimestral. Va a venir ahí para que completes, ¿no? A ver, diga usted concepto de estática. Tienes que poner esto, ¿no? Concepto de interacción, poner esto, ¿sí? Y aquí hay que leerlo bien y te está explicando, ¿no? Aquí este grafiquito vemos la interacción que impulsa el clavo es la misma que detiene el martillo, ¿no? Interacción, cuando dos fuerzas actúan al mismo tiempo, ¿ya? Eso se llama interacción, ¿sí? Entonces, en el examen, a ver, pon un ejemplito y este ejemplito puedes poner, ¿no? De ese gráfico, de que cuando tú clavas, estás ahí clavando, ¿qué es lo que pasa? Hay una fuerza que se opone, ¿no? Entre el clavo y el martillo que te hace rebotar, ¿no? Se puede decir rebotar, ¿no? Entonces, a eso se llama interacción, ¿sí? Muy bien, a ver, sigamos viendo. Aquí, bueno, Newton, todo depende de lo que ha estudiado, lo que ha descubierto Newton, ¿no? Isaac Newton. ¿Ya? También podemos ver que aquí hay una acción y reacción, ¿sí? Tú accionas el martillo, pero la pared reacciona. O sea, es como si hubiera una fuerza oculta en la madera que te hace a ti rebotar, ¿sí? A eso se llama reacción, pero en realidad esa fuerza no existe. Solamente es tu fuerza, pero en sentido contrario, ¿sí? Eso es acción-reacción, muy bien. Observaciones de esta índole llevaron a Newton a formular su tercera ley. Ley de acción y reacción, ¿ya? Esto es en las leyes de Newton, ¿ya? Porque Newton tiene sus leyes también. La magnitud vectorial que sirve de medida de la acción mecánica sobre un cuerpo es la fuerza F, cuya unidad de medida es el Newton. Eso sabemos, ¿no? La fuerza. Muy bien. Vamos a estudiar la tercera ley de Newton, ¿ya? Y la primera y segunda ley, bueno, en este tema no se aplica todavía. Cuando hagamos el tema de dinámica, ahí vamos a aplicar la segunda ley de Newton, ¿sí? Ya, la tercera ley de Newton, ¿qué dice? Establece lo siguiente, ¿no? En toda interacción surgen dos fuerzas. A una de ellas se denomina fuerza de acción y la otra fuerza de reacción. O sea, hay dos fuerzas, ¿sí? Por ser una acción contraria, dice. ¿Ya? ¿Y dónde vemos esto en la vida real? Fuerzas de acción y reacción. Por ejemplo, cuando tú estás parado, ¿no? En el piso, tú tienes un peso. ¿Ese peso hacia dónde apunta? Siempre apunta hacia abajo, no puede apuntar hacia arriba. Está apuntando hacia abajo. Pero esa fuerza, ¿quién está en sentido contrario a esa fuerza? Una reacción del piso. El piso no deja que tú te hundas. Entonces hay una fuerza hacia arriba que se forma entre el piso y tus pies, tus zapatos, ¿no? Entonces, siempre hay eso, ¿no? Acción y reacción, ¿sí? Aquí vemos el ejemplo de cuando recibe un golpe, aquí el personaje, ¿qué pasa? Recibe el golpe, entonces hay una interacción, ¿no? De dos fuerzas, ¿sí? Entonces, es un ejemplito bastante claro para ver cómo se aplica la tercera ley de Newton. Muy bien, ¿qué más podemos ver aquí? FM, fuerza que la mano aplica al rostro,
FR, fuerza que el rostro aplica a la mano, ¿no? Siempre hay dos fuerzas, ¿te das cuenta? Acción y reacción. Es por eso que cuando tú das un golpe a la pared, te duele, ¿sí o no? ¿Por qué te duele? Porque la pared ha reaccionado, pues te ha devuelto el golpe, se puede decir, ¿ya? Listo, fuerzas usuales en la mecánica. Existen algunas fuerzas que comúnmente encontramos en el análisis de un sistema mecánico. Entre ellas tenemos la fuerza gravitacional, ¿ya? El planeta Tierra está girando, como ya sabemos, alrededor del Sol. Pero está girando, ¿y por qué no vuela pues la Tierra? O sea, ¿por qué no se sale de la trayectoria elíptica que da alrededor del Sol? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no, como les dije, no? ¿Por qué no sale volando así? ¿Por qué no se va? Por la fricción. ¿Por la fricción o por la fuerza gravitacional? Es por la fuerza gravitacional. O sea, el Sol atrae a la Tierra. Así como la Tierra nos atrae a nosotros, a cualquier cuerpo que esté en su superficie, el Sol también lo atrae a la Tierra. ¿Ya? Pero si lo atrae, ¿por qué no se cae la Tierra encima del Sol? Porque hay otras fuerzas que están en sentido contrario que no dejan que la Tierra se vaya al Sol, se acerque al Sol. Y tampoco el Sol permite que la Tierra se aleje más, ¿no? A eso se llama fuerza gravitacional. Y eso se va a ver en un tema que se llama gravitación universal. Ya, es un tema de física y que de acá de 2 a 3 clases vamos a hacer. Muy bien, por ahora entonces, la fuerza gravitacional... su formulita es esta, mira. Fuerza gravitacional es igual Gm1m2d. ¿Ya? Pero, profe, ¿esto qué es? No entiendo. Bueno, esto es... G es una constante, mira. Es una constante, ¿ya? M1 y M2 son masas. D es distancia, ¿sí? D es distancia. ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver en otro tema. Ahorita no vamos a usar esta fórmula todavía. Eso lo vamos a ver en otro tema, pero lo que sí quiero que sepas es qué es la fuerza gravitacional. Ya te dije, ¿no? Es la fuerza que actúa, en este caso, el Sol y la Tierra, ¿no? Entre el Sol y la Tierra, ahí está la fuerza gravitacional. Igual actúa entre la Tierra y la Luna, ¿ya? Porque la Luna, ¿qué pasa? ¿Qué está dando vueltas alrededor de la Tierra, ¿sí? A veces lo vemos, a veces no lo vemos, ¿no? De acuerdo a nuestra posición. Pero también, ¿por qué la Luna no se aleja, a ver, de la Tierra? ¿O por qué no se acerca más a la Tierra? ¿Por qué no cae encima de la Tierra? Porque la gravedad que la Tierra, o sea, la fuerza gravitacional que tiene, se complementa con otras que están fuera, ¿no? Fuera del planeta, podemos decir. ¿Ya? Es así, es interesante ese tema. Por eso es un tema completo que se llama gravitación, que ya lo vamos a ver después. A ver, caso particular, fuerza de gravedad. Miren, aquí ya vamos a estudiar la fuerza de la gravedad. En caída libre hemos estudiado la fuerza, no, solamente hemos estudiado la aceleración de la gravedad. Pero ahora se va a estudiar la fuerza. Pero la fuerza de gravedad no es otra cosa que el peso, ¿ya? El peso. Muy bien, aquí todavía está poniendo una formulita para hallar la fuerza de gravedad que tiene cada cuerpo, ¿ya? Esto todavía no lo vamos a ver, ¿ya? Déjenlo ahí nomás. Esto no van a ser resumen, ¿sí? Esta parte no. Eso se va a ver en, como les dije, gravitación. Nos vamos a ir aquí, esta parte. La fuerza de la gravedad es igual a la masa por la gravedad. Pero a esto nosotros lo conocemos como el peso. ¿Ya? El peso. ¿El peso a qué es igual? A la masa por la gravedad. O sea, si tú pesas, ¿no? También eso está mal dicho, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar... Al mercado, a la tienda, ¿no? Deme 2 kilos de papa. Péseme 2 kilos de papa, dice. En realidad no te está dando el peso, te está dando la masa de la papa, ¿no? 2 kilos es masa. Ese no es el peso. ¿Y cómo yo hallo el peso? A esa masa se le debe multiplicar por la gravedad. Y recién hallarías el peso. Claro. Entonces, si yo tengo 3 kilos de papa, estoy cargando mis 3 kilos de papa, ¿cuánto de peso estoy cargando? ¿3 kilos? No, estoy cargando... 30. 30 newton. 30, sí. Muy bien. Newton. 30 newton. ¿Ya? Porque cuando yo multiplico la masa por la gravedad, obtengo newton. Ah, y con esa fuerza, entonces, esa fuerza es con la que vamos a trabajar. Ojo, ¿ya? Entonces hay que leer por eso bien el problema, porque a veces en el problema dice, se tiene un cuerpo
de peso 5 kilogramos, dice. Pero en realidad no es el peso, que es la masa. Para convertirlo a peso, multiplicamos por la gravedad. Muy bien. Entonces, esta formulita queda así. Masa por gravedad es el peso, ¿ya? A ver, vamos a tratar de sombrearlo. Muy bien. Este es el peso, ¿sí? Aquí al ladito ustedes le ponen peso, ¿ya? Yo no lo he puesto porque quería explicarlo para que ustedes lo entiendan. Ahora que lo saben, aquí al ladito vas a poner el peso. Entonces, ya sabes la fórmula del peso. Muy bien, veamos abajo, a ver. Sigamos viendo. Miren, aquí hay una barra homogénea, ¿sí? Una barra homogénea quiere decir que es una barra donde el peso se ubica en el centro. Porque puede haber barras que su peso de repente está en un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque no es homogéneo, pues. Porque un lado pesa más que el otro. En cambio, cuando me diga barra homogénea, su peso está en el centro. Entonces, si un problema me dice una barra homogénea, vamos a suponer que su peso está en el medio. ¿Y qué significa CG? ¿Qué significa CG? Centro de gravedad. O sea, ahí es su centro de la barra. ¿Ya? Muy bien. Centro de gravedad. Se ubica en el punto medio. Listo. Sigamos viendo otras fuerzas, ¿no? Fuerza de tensión. Es una fuerza interna que surge en los hilos, cuerdas, cables, etcétera, y se manifiesta como resistencia a estos cuerpos sean estirados. La naturaleza de esta fuerza es eléctrica y para poder graficarla se realiza un corte imaginario, ¿no? Es que dentro hay movimiento de electrones. Aunque también tiene que ver, ¿no? Porque ¿de qué está conformado cualquier cuerpo? Hay moléculas, átomos, ¿no? Por eso. Ya. Entonces, la tensión, ¿dónde se produce? En las cuerdas, en las cadenas, en algo que tú jales, ¿no? Estires. Cuando tú tratas de jalar una soga, entonces ahí se genera una tensión, ¿ya? Una tensión. Muy bien. Fuerzas de compresión. Fuerza de compresión. Es también una fuerza interna que surge en los cuerpos rígidos y se manifiesta como una resistencia que sean comprimidos. O sea, tú tienes aquí una vara de metal y lo tratas de aplastar la barra, ¿sí? Vamos a decir así. Entonces, ¿qué pasa con la barra? No deja que la aplastes, pues. A eso se llama fuerza de compresión. Se genera dentro una fuerza de compresión, ¿sí? Ahí está, mira, ¿hacia dónde apunta la compresión? Hacia la mano, ¿no? Y mira aquí. Y aquí la tensión, ¿hacia dónde apunta? En sentido contrario de la mano, ¿sí? Si la mano está yendo hacia la derecha, la tensión va hacia la izquierda. Y aquí es lo contrario. La mano va, en este caso, a tu izquierda, pero la compresión va a la derecha. Siempre hay dos fuerzas, ¿te das cuenta? Es la tercera ley de Newton, ¿no? Acción, reacción. A ver, pasemos a la fuerza elástica. Todos conocemos un resorte, ¿sí? Todos conocen. Hay resortes de diferentes tamaños. Hay resortes pequeñitos, como por ejemplo de tus lapiceros. ¿Alguna vez han desarmado un lapicero y han visto un resorte pequeñito? ¿Sí? Ya, ese es un resorte, ¿no? Pero es un resorte que su constante, porque aquí tiene una constante, ¿ya? Es pequeñita, ¿no? Tú lo puedes jalar, ese resorte normal, lo estiras, lo comprimes, etcétera, pero hay otros resortes, por ejemplo, de los autos. Bueno, algunos carros tienen, ¿no? Unos resortes que son como suspensión. Esos sí son más fuertes, ¿no? Así fácilmente uno no puede estirarlo, ¿sí? Tienes que aplicar una fuerza, pues, elevada o grande para poder estirar esos resortes, ¿ya? Entonces, la fuerza elástica, ¿dónde se forma? En los resortes. ¿Y qué es lo que pasa aquí, mira? El resorte, cuando nadie lo estira, tiene una longitud natural, dice, que está así. L0, ¿no? L0, nosotros dijimos, la letrita O, se le llama inicial, ¿sí? Porque cuando hicimos caída libre también hemos visto eso, ¿no? Entonces, longitud inicial, podemos decir aquí, y longitud final. Claro, si yo estiro el resorte, ¿cuánto he estirado? X, ¿no? Y a X, mira cómo se llama, deformación. Ese es el nombre, ¿eh? Entonces, si yo tengo un resorte que mide 2 metros, lo estiro y ahora mide 3 metros, ¿cuánto ha sido su deformación? Un metro. Ahí está. Entonces, X se llama deformación, es solamente la resta. Pasemos aquí. Aquí estamos graficando la fuerza elástica.
Ahí está, ¿no? La fuerza, fuerza D es la fuerza deformador, es la fuerza que aplica la manito, ¿sí? La manito jala, pero el resorte no quiere que lo jalen, entonces trata de regresar. Por eso se llama fuerza elástica, FE. ¿Y cómo se halla esa fuerza elástica? Aquí está, mira la formulita, que se llama la ley de Hooke. La ley de Hooke. ¿Cómo hallo la fuerza elástica? La ley de Hooke dice que es igual a la constante por X. Profe, ¿qué es constante? Constante es la constante elástica, ¿ya? Mejor dicho, ¿qué es la letra K? Es la constante elástica o rigidez del resorte. O sea, de esto depende, ¿no? Si el resorte es bien rígido, la constante K es muy alta, ¿no? Si es un resorte pequeñito, su constante K es pequeña también, ¿no? O sea, fácilmente, yo aplico una fuerza pequeña y lo estiro mi resorte que encontré en mi lapicero, ¿no? Así como les decía, ¿no? O otro resorte, ¿no? O sea, hasta en los colchones también hay resortes, en las sillas, ¿no? En algunos sillones, ya. Listo, entonces, ley de Hooke, ¿cuál es la fórmula? K por X, ¿ya? Repito, ¿eh? K es la constante. Y, profe, ¿esta constante quién me da? Eso te va a dar el problema como dato, te va a decir, ¿no? Esto depende de qué está hecho, pues, ese resorte, ¿ya? Entonces, te van a dar este valor. X, de repente tienes que hallar tú, ¿no? X, ¿qué cosa es? La deformación, pues ya hemos visto, ¿no? Y F sería la fuerza. ¿En qué está dado? En newton, ¿eh? Toda fuerza está en newton. Sigamos, dice fuerza de rozamiento y fricción, FR. Cuando intentamos arrastrar un bloque de granito, ya, la fuerza de rozamiento es más fácil. Cuando tú intentas mover la mesa de tu sala, intentas jalar o moverla, ¿no? ¿Qué pasa? No puedes al comienzo, ¿sí? ¿Por qué? Porque entre el piso y las patas de la mesa, ¿qué hay? Hay una fricción. Aquí hay. Las superficies de contacto tienen, ¿no? Existe una fricción ahí entre ellos, ¿sí? Entonces, pero si el piso es... no sé, con mayólica, ¿sí? Como todos conocen un piso de mayólica. Entonces es más fácil poder mover los cuerpos. ¿Por qué? La fricción es menos, ¿no? Es menos. Y si el piso fuera como una pista de hielo, ¿han visto, no? Cómo es una pista de hielo. Ahí prácticamente la fricción es cero, ¿no? Entonces no hay fricción, yo me puedo resbalar y no pasa nada, ¿no? Ya. Entonces, eso es una fuerza de fricción. ¿Y hacia dónde apunta la fuerza de fricción? Eso es importante, ¿ya? Lo vamos a explicar eso en la pizarra para que se den cuenta. Vamos a pasar a la pizarra. Estamos viendo fuerzas de fricción, ¿sí? Muy bien, a ver. Entonces, ponemos aquí fuerza de fricción o también llamado rozamiento, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? Fuerza de fricción o... de rozamiento, ¿no? O fuerza de rozamiento. Muy bien, vamos a poner aquí entonces. Rozamiento. ¿Sí? Rozamiento. Muy bien, entonces, esto se explica fácil, ¿ah? Mira, vamos a dibujar un bloque, ¿sí? Yo tengo un bloquecito en el piso. Aquí está mi bloque. Una caja de cualquier cosa, ¿ya? Entonces, yo aplico una fuerza hacia la derecha. F, ¿sí? Yo estoy aquí parado y estoy empujando ese bloque, ¿no? Entonces, si el piso es rugoso, o sea, en realidad es así, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a haber una fuerza en sentido contrario. En sentido contrario. Y a esa fuerza se le llama FR, que es la fuerza de fricción o la fuerza de rozamiento, ¿ya? FR, sí. Fuerza de fricción y fuerza de rozamiento. O sea, si yo empujo hacia la derecha, la fuerza de fricción, ¿hacia dónde me empuja? En sentido contrario, a la izquierda. Sí. ¿Ya? Así es. Yo empujo hacia allá, este empuja hacia allá. ¿Ya? A eso se llama fuerza de fricción. Hay una formulita para hallar esa fuerza de fricción. ¿Ya? La vamos a anotar por aquí. A ver. Pero para esto yo tengo que saber de que entre el bloque y el piso hay un coeficiente de fricción que se llama mu. Esta letrita era mu, ¿no? Entonces, a eso,
hay de dos tipos, ¿ya? Hay el cinético y hay el estático. Este también en otro tema lo vamos a ver eso más exactamente, ¿ya? Ahora ya les estoy diciendo para que ustedes tengan una idea, ¿no? De lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, a esto se le llama coeficiente. Coeficiente de fricción. Así se llama. ¿Y este valor quién me va a dar? Esto te va a dar el problema, pues, ¿no? Yo te voy a dar el problema ahí donde esté anotado o donde esté impreso, ¿no? Ya, ¿y cómo sería la fuerza de fricción? Fr es igual a mu, ya sea cinético o estático, por n. ¿Y qué cosa es n? N es la normal. O sea, aquí hay una fuerza normal hacia arriba. ¿Y esa fuerza normal qué cosa es? Es el peso, pues. El peso del cuerpo. ¿Ya? Si el peso del cuerpo es 50 y el coeficiente es 0,2, todo multiplico, ¿no? 0,2 por 50 y me sale la fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, a ver, vamos a... Está brillando ahí. Muy bien. Ahora sí se ve, ¿no? Fuerza de fricción, fuerza de rozamiento. ¿Ya? Eso es. Esto también vamos a verlo en algunos ejercicios. Creo que no está en el PDF. Lo anotan esta formulita, ¿ya? Lo anotamos. Es para hallar la fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Mu por la normal. ¿Ya? Mu es el coeficiente de fricción. Listo. Entonces, ahí va a quedar eso. Fuerza de fricción. Ya saben entonces que la fuerza de fricción va en sentido contrario a la fuerza que tú aplicas. Sigamos revisando entonces la teoría. Ya, entonces miren, aquí hay que leerlo esto bien. Ustedes lo van a leer ya con tranquilidad, porque van a hacer su resumen. Sigamos viendo, a ver, ¿qué más tenemos? Ahí está, ¿no? Aquí, ahí está lo que les decía, ¿no? FR, mira, aquí le han puesto con minúscula, ¿ya? Pero es lo mismo. Fuerza de rozamiento, FR. Aquí hay una fuerza normal, pues les decía, ¿no? Hacia arriba, ¿ya? Es la reacción del piso sobre el bloque, ¿no? Ahí reacciona el piso, ¿sí? Entonces, esta es la fuerza que intenta hacer deslizar al bloque, ¿ya? Para hallar esa reacción, si esta fuerza está inclinada, ¿no? Entonces, la reacción también va a estar inclinada. ¿Y cómo se halla eso? Por Pitágoras, pues. Ahí está. Pitágoras, ¿no? Esto es, aquí hay un triangulito rectángulo, ¿no? Fuerza normal, fuerza de fricción. Entonces, para hallar R, se utiliza esta formulita, que sería el teorema de Pitágoras, ¿no? Fuerza de fricción al cuadrado más fuerza normal al cuadrado, todo le saco la raíz. A partir de esta ecuación podemos notar que cuando la fuerza de rozamiento es igual a cero, entonces la reacción es igual a la fuerza normal. Ya está. Muy bien. Listo, chicos. Ahí nos vamos a quedar esta parte de la teoría hasta aquí. Hasta antes de operaciones básicas con fuerzas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver. ¿Qué día nos toca? Mañana, ¿no? Mañana. Mañana nos toca física. Eso lo vamos a ver mañana. Muy bien, chicos. Ahora tienen que hacer el resumen hasta aquí. ¿Sí? Ya para mañana debe estar. Mañana igual cuelgo el otro link para que puedan poner esto. Listo. ¿Qué más vamos a hacer entonces? Por ahora nos vamos a quedar ahí. Mañana entonces, lección oral. Mejor. ¿Ya? Lección oral vamos a hacer. Ok, profe. Ya, muy bien. Entonces estudien ya la teoría para mañana. Listo, a ver, no se vayan. Voy a tomarle lista y espero que todos estén a la hora de geometría, ¿ya? En geometría. Mm.